mover con la fe que no duda de nada. Hay batallas que tengo que vencer con la fe que camina sobre agua. Ojos necesitan ser abiertos, vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo, es por eso que una vez más vengo a pedirte, dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez. Necesitan ser abiertos, vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo, es por eso que una vez más vengo a pedirte, dame montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existe en mí. Aparecem sem avisar, e quando está oscuro, eu também tenho medo.
No pienses que mis flores nunca morirán. A veces he pedido y me han dicho no. A veces yo espero, a veces yo me canso. Mas nada me impedirá sonreír y alegre estar. Yo puedo en él confiar. A cada paso mi Dios conmigo está. Tengo paz. Yo paso la tormenta seguro y escondido en el Señor. Tengo paz. No puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza. Por doquier tengo paz. Que en mis días siempre brille sol, pues nubes aparecen sin avisar. Y cuando está oscuro, yo también tengo miedo. No pienses que mis flores nunca morirán. A veces he pedido y me han dicho no. A veces yo espero, a veces yo me canso. Mas nada me impedirá sonreír y alegre estar. Yo puedo en él confiar. A cada paso mi Dios conmigo está. Y tengo paz. En Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta seguro y escondido en el Señor. Tengo paz. No puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza. Por doquier el universo riges con poder. ¿Quién me podría arrebatar la paz? Las tempestades no me alcanzarán. Si estoy contigo, tengo paz. Tengo paz. En Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta seguro y escondido en el Señor. Tengo paz. No puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza. Por doquier tengo paz. Muy buenos días a todos, sean todos bienvenidos a este nuevo oasis. Espero que tengamos las mentes abiertas para todo lo que vamos a aprender hoy. Recuerden, chicos, que es muy importante tener conocimiento a nivel espiritual porque es lo que nos va a fortalecer en momentos estresantes, en momentos en los que no nos sintamos solos, nos sintamos sin un apoyo. Dios va a estar siempre con nosotros. Y bueno, como siempre, vamos a pedirles a todos que empiecen a escribir esos pedidos de oración en el chat. Ya hay algunos de ustedes que han escrito pedidos desde los más pequeños hasta los más grandes van a ser escuchados por Dios. Entonces tenemos aquí que Laura Isabela quiere que oremos para que pueda celebrar un cumpleaños muy especial.
También tenemos, bueno, tenemos muchos escribiendo. Bueno, Laura Isabel, la vamos a orar por ese pedido tan especial de que se pueda celebrar el cumpleaños a través de un picnic. Eso es muy chévere. Se disfruta de una manera muy bonita. Vamos a invitarlos a todos para que escriban pedidos de oración por ustedes, por sus familias, por sus amigos o por personas que tal vez ustedes hayan visto en algún momento y digan, esta persona necesita que oremos. Alejandro Maldonado nos pide por la salud de los abuelos. Y bueno, es muy importante que siempre tengamos en nuestras oraciones la salud de todo el mundo, ¿sí? De todas las personas, porque pues sabemos que estamos pasando por una situación donde todos estamos en riesgo, ¿verdad? El profe Sebastián Corral también nos pide o nos agradece, dice que agradezcamos por la salud, ¿cierto? Sandra Cortés por la familia, Sebastián Galindo para que el ser humano pueda acabar con las guerras, el hambre y la tristeza. Ay, ese es un pedido muy constante, Sebastián. Podemos orar por eso, pero el cambio también empieza en nosotros. Angélica Fonseca nos pide que oremos por su padre, en su trabajo, por los estudios, por la situación de nuestro país. Bueno, tenemos aquí más. Sebastián Pérez pide oración por su amigo John. John Steven Barón, Vivian para que pase el año y le puedan comprar un perrito. Muy bien, está bien, oraremos por eso. Una mascota es un gran apoyo en la familia. ¿Quién más? ¿Quién más dice cosas para poder orar? ¿Qué otros motivos de oración? Yo creo que uno de los más grandes motivos que tenemos como estudiantes es que podemos darle una continuidad al aprendizaje y ¿sí? Seguir estudiando es un beneficio, es una bendición muy grande. Bueno, vamos a orar entonces. Sandra Cortés dice que para todos. Ay, se me perdió el comentario. Ya, por todos los migrantes que están en las costas de Colombia, uy, sí, la situación está compleja. Hay muchas personas en condiciones muy vulnerables, no solamente los migrantes, sino también las personas de La Guajira, bueno, etcétera, etcétera. Valentina Pérez, para pasar, para todos, vamos a orar para que todos pasen las materias. Bueno, chicos. Vamos a empezar entonces a orar. Yo sé que ustedes van a seguir escribiendo, pero entonces voy a orar de manera general y pues Dios sabe que existen esos pedidos. ¿Listo? Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Dios que estás en el cielo, una vez más estamos aquí porque queremos darte muchas gracias por la vida, la salud, por la familia que tenemos, por el estudio y por tu protección. Señor, también te buscamos para pedirte perdón de cualquier cosa que estemos haciendo y que sea inadecuada o que sea pecaminosa o que te desagrade. Incluso, Señor, te pedimos perdón por los pensamientos que a veces no son los correctos ante nosotros, para nosotros mismos o para el prójimo y para ti. Señor, ayúdanos a seguir mejorando, a seguir siendo buenos seres humanos para esta sociedad, Señor. Pedimos también por todas esas cosas que han escrito los chicos, los estudiantes de nuestro colegio, por sus familias, por la salud, por sus proyectos, por sus sueños, por deseos, Señor. Te pedimos que se cumplan de acuerdo a tu voluntad. Y ahora que vamos a iniciar este oasis, te pedimos que nos ayudes a entender y poder aplicar todas las enseñanzas. Todo eso te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a dar paso a lo que sigue, al programa especial, a nuestra reflexión. Mucha atención, ¿no, chicos? Recuerden que esto van a subirse unas preguntas después, como a la 1 de la tarde, para que ustedes puedan cumplir con el requisito, pero más que eso, para que de verdad puedan aprender. Pues ustedes conocen, tenemos aquí, a ver, un computador y entonces
Un saludo muy especial, queridos jóvenes del Colegio Adventista. Para mí es un privilegio poder estar hoy con ustedes. Hoy vamos a hablar de algo que para mí es muy interesante. Quiero mostrarles algo que por supuesto ustedes conocen. Tenemos aquí, a ver, un computador. Y entonces aquí, ¿qué pueden ver? Un teclado, ¿verdad? Un teclado. Si Cristo hubiese estado en esta época, quizá hubiese dicho, el reino de los cielos es semejante a un teclado. Bueno, él dijo, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, es semejante a un hijo, a un padre que tenía 2 hijos, es semejante a una semilla que crece, pero quizá, vuelvo y repito, hubiese dicho, el reino de los cielos es semejante a un teclado. ¿Y por qué a un teclado? ¿Cómo así, capellán? ¿Usted qué es lo que está diciendo? Bueno, Jesús tomaba de lo que la gente conocía para dar lecciones espirituales profundas. Y creo que hay una lección espiritual profunda en el teclado de un computador. ¿Cuál es el objetivo? Que cada vez que tú veas un teclado, recuerdes la lección que Cristo quiere dar. Para quienes manejamos Windows, el teclado para Windows tiene algunas funciones, comandos o atajos que nos permiten hacer las cosas un poco más rápido. Por ejemplo, la tecla principal es Control. La tecla Control. Ahí está en el teclado. No puede faltar. Pero esa tecla Control combinada con otras teclas, entonces nos ayudan a ciertas funciones que ya vamos a ver. Por ejemplo, la tecla Control C. ¿Qué es Control C? Ah, bueno, algunos de ustedes quizá lo estarán allí escribiendo en el chat o ya tendrán la respuesta. Control C, Control, copiar. Es lo que muchos en algún momento hacemos. Encontramos algo bueno, Control C. Y luego Control B. Control, copiar, Control, pegar. Control, copiar. Tenemos en nuestra sociedad actual, muchachos, muchos modelos para copiar. Algunos quieren copiar las conductas de Justin Bieber y otros, quizá cantantes jóvenes de música contemporánea que a muchos les gusta. Tenemos modelos en el deporte, modelos en diferentes ámbitos de la farándula. Y queremos muchas veces ser como ellos. Entonces, si James Rodríguez se hace la raya, yo me la quiero hacer. Si fulanito de tal se tatúa un brazo, entonces yo también me lo quiero tatuar. Si fulanita de tal empieza a usar cierta ropa, entonces yo también lo quiero hacer. Porque todos estamos sujetos a un modelo. Todos queremos copiar algo. Pero debemos tener cuidado de qué estamos copiando. Qué conductas, qué palabras, qué actitudes estamos copiando y de quién. Nosotros vemos a los actores de Hollywood en películas. Rápidos y Furiosos, Avengers, cantantes, vemos también, y aparentemente son modelos, son felices, son saludables, hacen las cosas bien, pero no sabemos qué hay detrás de ellos. Droga, ideación suicida, pensamientos de baja autoestima, etc. Así es que no todo lo podemos copiar, no todos los modelos son correctos de copiar. Cristo quiere que tú le des control C a tu vida y que copies la vida de Cristo, que copies las palabras de Cristo, la conducta de Cristo. Y así lleguemos a parecernos a Él. Hay un personaje que le dio control C a su vida. Y ese personaje se encuentra en San Mateo capítulo 26, versículo 73. Vamos a buscar en nuestras Biblias San Mateo capítulo 26 y el versículo 73. Les estoy hablando, ya ustedes sabrán, del apóstol Pedro. Resulta que Pedro intentó negar a Jesús en varias ocasiones. Pero miren lo que dice aquí el versículo 73. Dice, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Pedro había copiado tanto a Cristo, lo había observado tanto, había sido tanto su modelo, que hablaba como él, caminaba como él, comía como él, se portaba como él. Y aunque Pedro trató
de negarlo con actitudes distintas. Definitivamente la gente se dio cuenta que en la vida de Pedro había control C de la vida de Jesús. Pedro había copiado la vida de Cristo, y es lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Copia la vida de Cristo, copia lo que hacía Cristo, hagamos lo que Cristo haría, pidámosle al Señor que ponga su marca en nosotros. Control R. ¿Para qué sirve Control R? Cuando tú necesitas actualizar o recargar una página en la web, tú le puedes dar Control R o simplemente con el mouse vas allá y le das en la flechita circular, pero es muy rápido, Control R. Entonces la página recarga, ¿verdad? Muchas veces nos encontramos desanimados, muchas veces nos encontramos tristes, presa del bullying que quizá me hicieron en el colegio. Quizá estoy hablando a alguien que se encuentra desanimado, triste, porque no se siente bien consigo mismo, porque considere que tiene algún problema, algún defecto, porque no le gusta su cabello, su nariz, sus orejas, su estatura. Pero el Señor quiere que le demos control R a nuestra vida. Es decir, que cuando estemos tristes, desanimados, con baja autoestima, bajo de nota, entonces control R. El Señor quiere recargar nuestra vida, quiere darnos nuevas fuerzas, quiere que podamos superar las dificultades y el desánimo. Bueno, el Señor promete darnos control R. Y vamos a ver esta función en la Biblia. Está en Isaías capítulo 40 y el versículo 31. Vamos a buscar allí en nuestra Biblia rápidamente. Isaías capítulo 30, versículo, perdón, Isaías capítulo 40, versículo 31. Quizá aquí hay muchos más rápidos que yo, pero miren lo que dice la Biblia en Isaías 40, 31. Vamos a leer desde el 30, dice, o desde el 29 inclusive, dice: Él da fuerzas al cansado y las multiplica al que ya no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahí está, control R a tu vida, ánimo muchacho, vamos adelante, dejemos que Cristo levante nuestra estima, que Cristo nos recargue y nos ayude a superar las dificultades y el desánimo. Pero hay otra, control I. ¿Qué es control I? ¿Para qué sirve? Bueno, control I es para que tú conviertas la letra, cualquier tipo de letra, en letra cursiva, para que modeles esa letra y la conviertas en cursiva. ¿Sabes? También hay control R en la Biblia. Y vamos a buscar en Romanos. Vamos a buscar por aquí rápidamente. Romanos capítulo 12 y el versículo 2. Allí Pablo nos habla de control R. Romanos 12:2. Vamos a mirar, vamos a observar. ¿Qué nos dice Pablo? Dice: No se conformen a este siglo o a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación del entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conformen a este siglo. ¿Saben que la palabra griega que Pablo utiliza ahí para conformarse es de donde viene la palabra española molde? Lo que el Señor está diciendo es: no dejemos que este mundo nos moldee. No dejemos que este mundo establezca cómo es que debemos comportarnos. Debemos ser moldeados a la luz de la palabra de Dios. Démosle entonces control I a nuestra vida para salir de ese molde que el mundo ha establecido y podamos inclinarnos, así como se inclina la letra cursiva, a Cristo. Podamos inclinarnos a hacer su voluntad. ¿Saben qué es interesante? Que la cursiva se inclina hacia la derecha. Y en un pasaje en Juan capítulo 21, cuando Cristo aparece a los discípulos, Cristo le dice a los discípulos: tiren la red a la derecha. ¿Y por qué a la derecha? Porque del lado derecho estaba Cristo. Así es que controlí, muchachos, a nuestra vida, para que salgamos de ese molde que el mundo quiere establecer en nosotros, en donde nos quiere encasillar, y podamos entonces tener el molde que Cristo quiere darnos.
Bueno, y vamos terminando. Ya casi vamos terminando este tema. Control S. En algunos computadores, Control S es guardar. Control S, guardar. Proverbios, el capítulo 4 y el versículo 23 nos dice qué debemos guardar. Vamos a buscar Proverbios, capítulo 4 y el versículo 23. ¿Saben? El Señor quiere que le demos control S a nuestra vida, que guardemos. Pero ¿qué cosas debemos guardar? Hay cosas que se deben guardar, hay otras que simplemente no vale la pena. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, porque de allí sale la vida. Guarda tu mente, querido joven, del pecado. Guarda tu mente del mal. Guarda tu mente de todo lo que el diablo quiere meter allí. Démosle control S a nuestra vida y guardemos los pensamientos positivos, pensamientos que nos van a ayudar a crecer, que nos van a ayudar a madurar y que podemos compartir con otra persona. Control S entonces a nuestra vida. Otra función, control T, que es abrir una nueva pestaña en el navegador. Cristo quiere abrir una nueva página en nuestra vida para que nuestros pensamientos se dirijan a honrarlo a Él. Para que si tenemos pensamientos de mal, busquemos algo diferente. Es lo que la Biblia llama conversión. Y este texto está en 2 Corintios 5, 17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Podemos ser nuevos en Cristo si le damos control T. Y la última palabra, control O, que sirve para abrir un archivo. Todos nosotros tenemos recuerdos, tenemos archivos almacenados de nuestra vida, lo bueno y lo malo. Cristo quiere que desechemos lo malo, que dejemos aquellas malas experiencias, resentimientos, odios, heridas a un lado. Y ahora Él quiere que nosotros recordemos todo lo bueno que Él ha hecho en nuestra vida y eso nos infunda ánimo y aliento. Control O fue dado por Samuel en su vida, allí en 1 Samuel capítulo 7 y el versículo 12 dice lo siguiente: tomó luego Samuel una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, porque dijo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Cuando Samuel recuerda su vida, él toma una piedra como señal y dice: esta piedra me va a recordar a mí y al pueblo que hasta aquí nos ayudó el Señor. Qué bonito que cada día nosotros podamos hacer memoria y recordar que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. A pesar de la pandemia, a pesar de la alternancia, a pesar de tantas limitaciones, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Debemos reconocer la misericordia que el Señor nos ha dado. Y es interesante que control C, control R, control I, control S, control T y control O forman una palabra increíble que podemos escribir con nuestro teclado una y mil veces: Cristo. Cristo es el centro de nuestra vida. Y así como la tecla control es vital para todos estos comandos, Cristo quiere tomar el control de nuestra vida. Cristo quiere ser el centro de nuestra vida. Queridos jóvenes, que el Señor nos bendiga y que Cristo pueda ser el centro de nuestra vida. Cristo va a ser el centro en el teclado de nuestra vida diaria con Él. Oremos. Padre querido, gracias te damos por este día y rogamos que tú puedas ser el centro de nuestra vida, que Cristo sea el que controle nuestra vida, nuestros pensamientos y podamos actuar por amor a Cristo. Gracias porque nos amas y gracias porque definitivamente el reino de los cielos puede ser semejante a un teclado que nos recuerda que tú quieres que nosotros copiemos tu vida, tus actitudes, que nosotros renovemos nuestras fuerzas cuando estamos tristes. También tú quieres, Padre Celestial, recargarnos de nuevas fuerzas. Quieres, Padre Santo, abrir nuevas páginas en nuestra vida, que podamos recordar y reconocer que tú nos has ayudado hoy y siempre. Danos tu bendición. Bendice a estos jóvenes que hoy nos escuchan y a todas las personas que hoy nos escuchan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos jóvenes, Dios les bendiga. Un placer haber estado con ustedes. Chao, chao. Le importa.
Muy bien, chicos. Ya escuchamos todas esas enseñanzas, qué interesante. Y bueno, recuerden que deben responder las preguntas, las cuales estarán disponibles a partir de la 1 de la tarde. Así que tengan un feliz día, un feliz resto de mañana. Muy concentrados en las clases, nos vemos. Chao.